vez más a mi canal. Mi nombre es María Alice. Estoy aquí con Rosaria, mi roomie. Estoy un poquito nerviosa porque me vas a enseñar a manejar. Ella me va a enseñar a manejar, me va a decir más o menos cómo es el asunto, el merequetengue, la cosa. Cabe contar que es la segunda vez que yo intento manejar. La primera vez fue cuando estaba en Venezuela, pero fue con un carro automático. Un auto automático. ¿Y pequeño? No tan pequeño, no fue. Era igual como una... No grande así, pero no era un carrito normal. No era un monstruo como este. No era un monstruo como este. Esta cosa es muy grande. Pero ella, de por sí, eres alta, pero tú levantas el asiento. No, lo vamos a acomodar. Todo se acomoda. Ya, ok, porque mira la diferencia. Yo siento que voy a estar así y no voy a ver. No, todo se acomoda. Ok. Bueno, la cosa es que estamos por una de las tantas calles de esta zona, se llama Las Condes. Supuestamente por aquí no debería haber como tanto auto como tal. Entonces, esperemos lo mejor. Este es un carro manual o sincrónico, como le digan. Petrolero, más encima cuesta más meter los cambios. Ah, ¿en serio? Sí. Tiene que aprender de lo más difícil, de ahí para abajo. Bueno, yo solo te digo a ti algo. Yo espero que tú de verdad tengas como mucha paciencia conmigo porque... No, vamos a ir las indicaciones, ya está. En verdad me da miedo, te lo juro, pero... Lo primero y más importante antes de darte el volante, la gente que va a manejar por primera vez, lo cometí yo, el horror y muchas personas más, es entrar en modo ansiedad. Entonces cuando uno le está explicando, lo que suelen hacer es no escuchar nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo ya quieren partir? ¿Por qué? Porque claro, por la ansiedad. Entonces, antes de subirte acá y no fomentarte esa ansiedad, prefiero explicártelo desde el copiloto. Perfecto. Eso es la primera lección. No vamos a avanzar más que eso. Ok. Ok, cambio. ¡Ah, Jesucristo, Señor, Redentor! Ok. Entonces, embriague. Punto 2, poner primera. Ok, ¿cómo se mueve la palanquita? Toc, toc. Embriague a fondo. Ok. Primera. No estás embriague al fondo. Ah, miércoles. Te digo fondo. Lo voy a hacer yo. Embriague a fondo. No lo estás poniendo a fondo. Miércoles, pero estoy... Es real que es a fondo. Si quieres te voy. No, yo no puedo ir para allá. La enana. Pero esto es una cosa impresionante. O sea, pero ya va. Pero como yo no llego, literal, tengo que estar como yo echándome hacia atrás. Déjame no, poner eso. Voy a estar como las señoras. Da lo mismo porque está auto grande, pero cuando tengas un auto chiquito vas a estar bien. Aprieta despacito, como un bebé. Y voy haciendo así. Exacto. Un y medio. Despacito, despacito. Bien, bien. Ya va. ¡Listo! Mira, ya va, ¿qué hice? Da igual. Nunca saques el embriague y ojo. Marica, nos estamos yendo todavía. Okay. No, no, da lo mismo. Porque... bien, y pusiste, ¿viste? Tienes el cerebro de poner el freno. Hay gente que... ¡Nos estamos yendo! No, nos estamos yendo todavía. Porque no... Ah, ahí estamos apretando el freno. Ok. Porque si tú haces embriague freno y no sacas el cambio que se le llama, sacas el pie del embriague... I know, it's too much information. Hasta uno y medio, avanzo bien. Embriague. Ok. El auto se te apagó. Claro, se me olvida. O sea, a ver, se me olvida. Ah, se me apagó ahorita. Aquí está apagado. Aquí está apagado. Que siento que apenas suelto un poquito, acelera demasiado. Es que el juego está en el embriague y en el acelerador. Tú llevas la velocidad. Despacio. Okay. Me apago otra vez porque no hice así. Y haz lo mismo que hiciste en antes, despacio. Despacio, Mary. Voy para allá. No, vas a mover para atrás. Acelerar. Ah, pusiste retroceso. Sí, despacito. Más despacito. ¿Qué te apura? Nada, no estoy tocando. Mira, no estoy tocando el acelerador. Vas perfecto. No saque el pie del embrague. Ay, no, ya va. Anda con freno, acelera. Ahí está el freno. A freno. No estoy acelerando. Está perfecto. Ya. ¿Ahí pues quieres ahí? No, embriague. Ay, Dios mío. No, embriague. Gánale a esto. Embriague, ok. Ahora, saca el pie. Ok. ¿Viste? No se te apagó. Esto es un freaking... Ya, perdón. Embriague. Ya va que no, porque viene un señor ahí. Yo no quiero con un perrito y en verdad no. Embriague, no sé qué cosa, bajo esto y... Ay, no, que esté. Ay, no. Despacio, mira, más despacio, le estoy dando mucha puta. Eso. Ahora embriague freno, pero no tanto, es una guagua. Okay. No se te apagó, embriague. Mate el pie en el freno. Ajá. Aquí está. Okay. Ya va que hay un carro. No, ya va. Dale, embriague. No, yo prefiero que se vaya un poquito de ahí. Despacio. Es que estoy lo más despacio posible de la vida. Está bien. Ni siquiera. Ah, ya lo tienes. Ay, mira, se me apagó. ¿Por qué sacaste mucho el pie de él? Ay, Dios mío, qué complicado. ¿Por qué existe este tipo de carro? Eso, muy bien. Ok. Mary, avanzaste más. Dale. ¿Por qué no? Porque tengo que cruzar después para allá. Pero ay, falta como 10 metros. Ay, ok, voy entonces yo. Pero ¿y cómo vas a ir si no tienes prendido un auto?
mantener el... exacto, exacto. Vas excelente, Mary. Ya, y aquí vas muy cerca. Pero lo otro es que lo voy a tirar de una... Ahí. Ahí está. Y frené. Y listo. Y no se me apagó. Más, más. Perfecto. Hacia allá y ahora endereza. No, vas bien, tranquila. Ok, estamos bien por hoy, creo. Te lo juro que estoy sudando. Pero chama, viste que no es tan terrible. No, sí lo es. Claro que lo es, porque es como pensar en el cambio y luego en el cosito este y luego en el... O sea, literal, para acelerar no estoy acelerando, estoy es como soltando solamente el freno. Entonces, bueno, ya, yo vamos a ir con otros días cuando estemos más tranquilas, no tengamos mucho que hacer y ahí les estaré contando un update. ¿Tú tienes paciencia? Sí. ¿Seguro? Sí, totalmente. Ok. Este es el segundo día. Es en un auto un poco más pequeño. Gracias a Mary. La gente normalmente seguramente diría tipo, ay, ya Mary, este es mejor aprender un auto grande de una vez porque así le das de una. Pero no, con mis ganas funciona eso. Yo prefiero algo más pequeño porque mira, puedo ver todo mejor. Como que estoy como, ¿sabes? Pero bueno, hoy tenemos otro instructor. Primer paso, cinturón de seguridad, muy bien. Este paso no lo hice ayer, lo siento. Yo sé que ustedes me vieron y yo sé que no me acordé. A ver, ¿qué es lo que me dijo Rosario? Ella me dijo que para hacer los cambios tengo que... ¿Presionar el embriague? El embriague, dejarlos como hasta el fondo. ¿Este qué tan lejos es? Es un auto nuevo, está cerquita, no hay que... ¿No tengo que meterlo hasta el fondo? Chinazo. Voy soltando de poquito el croche, pero ya, eso, okay. Eso, y avanzaste. Ahora ya quita el freno y voy metiéndolo en la chola. No quiero. Mary, pero... Mira, no estoy presionando, el carro está dándose solo, pero yo no estoy presionando el acelerador. ¿A dónde? ¿Aquí? Aquí en la esquinita, porque tenemos que fregar. Y metes embriague. Frena, eso. Se te apagó, sí, se te apagó. Y presionando... Dale con todo, dale chola, chola, dale chola. Para, frena. Frena. Frena, Mary, frena. ¿Se me apagó el auto? Sí, otra vez. Muy cerca, me parece. Ahí, por si acaso, para estar más cómoda. Se apaga, igualito, eso no avanza. A ver, ¿qué pasó en este momento? Me puse nerviosa. Totalmente. Te escucho el frena, Mary, frena, y yo avanzando y haciendo así. Pero prende primero, Mary, está apagado el carro. Presiona embriague. Ok, presiona embriague. Y cambia la segunda. Okay. Y acelera. Y suelta el embriague. Eso. No se te apagó. Ahí va. Avanzaste bastante. Ya, pero ya no puedo ir más. ¿Por qué no? Porque está como esa... ¿Intersección? ¿Cruce? No, mire para el frente. Ah, y observamos. Si viene, no viene gente. No viene, ¿verdad? No, dale corrido. Dale corrido. Dale. No, viene. No viene. ¿Se está parada, Mary? Ah, ya. Ok, meto croche y freno. Sí. Pero no tan brusco. ¿Que me meta por acá? Sí. No, qué miedo. Bueno, cruces todavía así tanto. Ay, no. No. De a poquito, eso. Eso. Ahora endereza, va enderezando. Eso, ahí está. Una experta, vale. Así está para esto. Me puse nerviosa porque siento que no hago nada y ya se mueve el carrito solito, ¿sabes? Eso me pone nerviosa. Entonces por eso es que intento, cuando siento que está como avanzando muy rápido, me da como nervios y por eso es que le doy el freno. Entonces el freno también es súper suavecito y por eso hacemos así. Muy bien. Velocidad 50. Acabo de pasar dos cruces, dos calles, nice. Ese es un gran avance. Esta calle es principal. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Chao, gracias por enseñarme. Un abrazo, bye. Y eso fue todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Había olvidado por completo grabarles como una despedida, así que esta es la que corresponde. Si te reíste con el video, aunque sea un poquito, por favor dale like a este video. Compártelo con otras personas para que se burlen de mí. No tengo problema con que se burlen de mí. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado y que les haya alegrado un poquito el día, la noche, la tarde o lo que sea. Sígueme en mis redes sociales, que estaré por ahí publicando todos los días cositas. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Un abrazo. Bye, bye.